estamos sufriendo, castigándonos la vida aquí en Acapulco con su refresquito, joven. Mi sirvienta. Ay, creo que me los pies. Creo que me enamoré de la sirvienta. Acapulco. Nos encontramos en Acapulco, en el sector de Puerto Marqués. Esta es una pequeña bahía que se encuentra a un costado de la gran bahía, la típica, la que vemos en la postal. Pero sin duda es una bahía mucho más tranquila, más pequeña y mucho más lujosa. Les voy a mostrar mi día VIP aquí en Acapulco. Cuando llegué a mi habitación me pregunté qué hacía este tronco en el medio de la habitación, pero es una decoración de un gusto exquisito y miren, órale, para la noche está espectacular. Acá está la habitación con vista al mar, estamos en el último piso, en el penthouse. Todo desordenado ya, por supuesto, porque ya pasamos el primer día. Pero de verdad que está increíble. Aquí está el baño. Esta regadera. Que es de ensueño. Miren esto. Imagínense duchándose con esta vista. ¿O qué harían ustedes? Pónganlo en los comentarios. Acá tenemos el closet, que es un cuarto, el cuarto de ropa. Acá tenemos el aire acondicionado, que el aire acondicionado sale desde acá arriba, mira, llega justo directo a la cama. Este es nuestro salón, el salón principal. Esas cabañitas que se ven ahí al fondo son de una cadena hotelera muy reconocida y estuve averiguando que la noche salía 7.500 pesos mexicanos por noche. Y acá hay una tirolesa que atraviesa toda la entrada de la bahía y llega hasta este sector. 1.200 pesos por lanzarse. El trayecto dura aproximadamente 2 minutos o 1 minuto y medio, algo por ahí. Pero atraviesas todo eso. Y vemos cómo varias embarcaciones están haciendo ahí turismo. Aunque ayer, hoy es domingo, ayer día sábado, estaba lleno de esto de yates. Allá tenemos una marina, eso pertenece a un hotel. Está hermoso ahí con unos barcitos, un bar en el muelle. Y nosotros vamos a abrir acá para que vean un poco cómo está este complejo. Ahí está nuestra piscina. Y nosotros tenemos esos camastros, reposeras, que pertenecen al complejo. Y aquí se ve toda la bahía de Puerto Marqués. Qué hermoso salón amplio. Y ahí arriba está el segundo piso del penthouse. Se sube por ascensor, hay que tener clave para subir y bajar. Esta es la cocina. Y este me recuerda a una escena de la película Actividad Paranormal, cuando se caían todas las ollas. En la noche puede ser un poco perturbante. Y por acá tenemos más cuartos. Baño. Cuarto. Y este da también a una escalera de servicio y otro cuarto. Ahí arriba está el jacuzzi. Ya les voy a mostrar. Vamos a bajar para conocer las instalaciones de este lugar maravilloso en este día VIP, que me lo merezco. Aquí es donde el panel donde ustedes ponen la clave para subir a los dos pisos en los que estamos alojados, en el 7 y en el 8.
tenemos una sala de estar. Esta es una sala de estar. Está todo mimetizado con la naturaleza, con la belleza tropical. Y o sea, se construyó en base al terreno, al lugar, para tratar de intervenir lo menos posible. Toda esta zona de árboles y vegetación posee abundante fauna. Hemos visto ardillas, hemos visto gavilanes. El complejo no pierde esa esencia y se mimetiza con la belleza de la naturaleza costera de Acapulco. Y este es un gran ejemplo. Una reposera tallada en un tronco ancestral. Voy a ir a mostrarle la zona de piscina y que está a orilla de playa. Nosotros estamos ahí arriba en el último piso. Y aquí tenemos la playa. Aquí tenemos la piscina. Y esto quizás les parece muy común, césped. Pero estos, ¿qué tal? Ayer nos tomamos fotos aquí. Fíjense en que la piscina hace como un efecto de continuación del mar. Maravilloso. Si se posan allá en la esquina, van a poder lograr ese efecto. Ahí tenemos parte y como parte del Pacífico. Y como les decía, ahí ya ven que están llegando los yates. Llegan mucho a esta zona porque esta bahía es mucho más tranquila que la bahía principal de Acapulco. Y aquí tenemos el restaurante donde ustedes pueden pedir. Se los traen aquí a la reposera y disfrutan de una rica jornada de sol. Aquí hay un lugar un poco escondido, pero si preguntan, van a encontrar el jacuzzi. A ver cómo está el agua del jacuzzi. ¡Uy, qué rico, Dios mío! Y en la noche, imagínense con esta vista, con esas palmeras. Puro mood playa. Vamos a la playa para curarme el alma. La arena no es como la del Caribe, esta arena es un poco más grande, pero está igual deliciosa. Ahí vemos a la gente. Parte de la playa pertenece a los clubes privados, cada uno de los complejos. En realidad no pertenece, sino que son como una concesión. Aquí en México se estila mucho eso. Y aquí vemos, por ejemplo, la separación de nuestra zona con estos palitos. En México, a pesar de que están estas delimitaciones, el libre paso por la playa es un derecho por ley. Pero sin duda que la gente igual respeta los espacios de cada uno. Y aquí, por ejemplo, ya estamos en el espacio de la playa libre. Sector del complejo, sector público. Acapulco en este momento está con algunas restricciones. Ayer me fui al centro de Acapulco y habían playas que estaban, pero saturadísimas. Era increíble la cantidad de gente que había. Así que hay que tratar de buscar las playas que no estén tan aglomeradas para así evitar los contagios. Creo que ese es un pez globo, si no me equivoco. Dios mío. Vamos a intentar que se lo lleve el mar. Ahí se va. Estas son maravillosas. De aquí te traen la comida. Aquí está, nosotros estamos en Balay. Así se llama el complejo, el edificio donde estamos. Y estas camas están, pero
demasiado relajante. Ayer me acosté en una de ellas y wow, con el viento se mecen. No, esto está demasiado, demasiado paradisíaco, mirando el mar. Dan ganas de quedarse eternamente en este lugar. El calor está... Me encantan estas rocas. Bueno, este es el último piso del penthouse. Allá estábamos hace un rato filmando. Sí, ahí. Y aquí, bueno, este segundo piso podría ser perfectamente otra casa, otro departamento. Tenemos todo lo que es cocina. Aquí tenemos baño. Y aquí tenemos otra vista maravillosa de la bahía. Esta zona es como una zona de recreación, pero miren esta terraza. Ya las terrazas de abajo eran increíbles. Aquí, por ejemplo, para que se haga una idea, ese sillón en el que veíamos desde la ducha, que está justamente acá abajo, aquí tenemos para hacer el asado. Quincho. Y aquí tenemos a algunas personas que se han colado en la fiesta. Son mis empleados. Son que hoy día les di día de vacaciones. La señora de limpieza, el que me rasca los pies. Ahí está. ¿El que qué? El que rasca los pies. La señora que limpia el baño. La que hace. Ella sola contraté para los alfajores. Bueno, aquí está Don Ricardo, que es el que me ilustra los zapatos. Y Pon, que es mi mujer. Y que hay un barcito al lado del jacuzzi. Amigos míos, así estamos finalizando. Solo quería mostrarles mi día VIP aquí en Acapulco. Con esta vista maravillosa. Pasé 4 días acá. No es barato, pero como siempre he dicho en la vida, hay que darse gustos. Porque uno lo vale y porque uno lo merece. Recuerden suscribirse a mi canal. Soy Sebas Alarcón, el Municipio TV y desde Acapulco. Una tierra icónica del cine, de la televisión y del disfrute y del goce aquí en México. Me despido. Un abrazo. Se les quiere. Chau, chau.